buenos días, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a Herramientas para Todos. Esperamos que estén pasando un muy buen fin de semana. Vicky, buenos días. Buenos días, Fede. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Y hoy seguimos con el sorteo de nuestro concurso, de todos estos hermosos regalos que tenemos arriba de la mesa. Este concurso lo empezamos la semana pasada. Ya tenemos nuestros primeros ganadores y estamos muy contentos de toda la gente que está participando. La verdad que la convocatoria fue impresionante. Estamos asombrados realmente por todos los televidentes que han participado a través de Facebook, que es justamente por donde se promociona este concurso. Y desde ya aprovechamos para agradecerles a todos por participar, por la buena onda, por los mensajes. Y desde ya en un ratito les vamos a contar cómo participar si aún todavía no lo hicieron. Además, conoceremos todo acerca de fijaciones metálicas de la marca Stronger y además conoceremos más herramientas de la marca Black & Decker y Stanley. Bienvenidos, estas herramientas para todos y ya comienza. Comencemos nuestro programa con el roto martillo de Black & Decker. Esta herramienta tiene 1200 watts de potencia y tres funciones esenciales: roto percusión, cincelado y rotación. Vamos a ver más características de este roto martillo y desde ya lo vemos trabajar. Buenos días a todos. Hoy estamos en el cuartel de bomberos de General Pacheco y vamos a presentar un nuevo bloque de Black & Decker. Hoy tenemos un rotomartillo de la línea profesional, ¿verdad, Numa? Así es, Kirana, el rotomartillo modelo KD1250K. Buenísimo, Numa. Ahora, después de decir el modelo, vamos con las características de la herramienta. Bien, la primera característica que vamos a nombrar es la potencia que tiene, que son 1200 watts, una herramienta muy potente con una fuerza de impacto de 3,5 joules. Lo que nos está dando es una fuerte potencia y un fuerte impacto, ¿sí? Lo transforma en una herramienta robusta para trabajos duros. Buenísimo, Numa. Y ahora hablamos un poco del sistema de encastre de la herramienta. Perfecto, tiene un sistema de encastre SDS, lo que nos permite a nosotros acelerar el proceso de desacoplar y acoplar las mechas mucho más rápido que el sistema convencional. Bien, Numa, ¿y qué funciones cumple el rotomartillo? Bien, las funciones que cumple el rotomartillo de Black & Decker, como lo nombramos siempre, es rotopercusión, ¿sí?, rotación y cincelado. Son las funciones que cumple un rotomartillo y que entrega al usuario para un buen desenvolvimiento a la hora de estar trabajando. Buenísimo, Numa. Observo también que tiene una empuñadura que cambia de posición, ¿verdad? Perfecto. La empuñadura cambia de posición en varias posiciones dependiendo del trabajo que vamos a realizar para la comodidad y seguridad del usuario. Bien, buenísimo, Numa. Y también veo que tiene un mango ergonómico. El mango ergonómico recubierto en goma, si le da mucho más agarre al usuario a la herramienta, ya que es una herramienta robusta y pesada, es necesario, como hasta medida de seguridad, que la herramienta tenga un mango recubierto en goma para darle así al trabajador a la hora de estar trabajando, bueno, mucha mayor seguridad y un mejor trabajo a la hora de estar aplicándolo en los materiales. Muy bien, Numa. ¿Y alguna característica más que quieras destacar ahora de la herramienta? Sí, que este diseño de Black & Decker tenemos, ¿sí?, el motor montado en L, lo que le da al usuario la capacidad de trabajar en lugares reducidos, ¿sí? Le da robustez a la herramienta también. Y bueno, sí, para lo que es la línea profesional, para la gente que está acostumbrada a usar los rotomartillos, este nuevo diseño de Black & Decker, la verdad que tiene un buen desarrollo, bueno, y mucha fuerza a la hora de estar trabajando. Buenísimo, Numa. Bueno, ¿qué te parece si después de todo esto nos vamos a ver cómo trabaja la herramienta? Perfecto, vamos a ver cómo trabaja.
Acabamos de ver que la herramienta se ha comportado estupendamente trabajando. Y ahora vamos a dar algunos datos de interés Numa para todos los usuarios. Como por ejemplo la capacidad máxima, que en concreto es de 32 milímetros, en madera es de 40 milímetros y en metal es de 13 milímetros. Perfecto, esto es para que el usuario tenga en cuenta a la hora de estar trabajando y que la herramienta pueda efectuar su trabajo de una manera correcta. Bien, también destacamos que tiene un cable de 2 metros la herramienta. Muy importante a la hora de tener estas herramientas porque nos da libertad a la hora de desplazarnos y realizar nuestro trabajo. Bien, Numa, ahora tengo una pregunta. ¿Qué otros accesorios incluye el maletín del rotomartillo? Perfecto, le viene con una caja, ¿sí?, de plástico que protege la herramienta y lo hace fácil de transportar, que la verdad es muy robusta también para lo que es la herramienta. Tiene un cincel, incluye un cincel de punta y 5 mechas, lo que lo hace bastante completo al kit para que uno pueda tener ya todo listo para trabajar con la herramienta. Numa, otra característica que he visto es que tiene una rosca que va regulando la velocidad, ¿verdad? Perfecto, esto nos está indicando a nosotros la velocidad variable, la velocidad que podemos trabajar. La verdad es algo a destacar, ya que el usuario puede decidir a qué velocidad está trabajando con la herramienta. También lo que tiene es un logo que nos está indicando dónde están los carbones, lo que nos permite a nosotros tener un fácil también acceso a los mismos y darle un mantenimiento correcto a la herramienta, ya que son herramientas que son trabajadas a un alto rendimiento. Entonces está bueno que tengamos en cuenta hacer los servicios correctos. Y después de todo esto, Numa, ahora dinos dónde podemos conseguir la herramienta. La herramienta la pueden conseguir en home centers, en hipermercados y las ferreterías más cercanas a su hogar. Cuenta con la red de servicios más amplia del país y una garantía de 2 años. Bien, y si alguien tiene alguna duda y necesita contactar con vosotros, ¿dónde tiene que dirigirse? Bueno, se puede contactar con nosotros por nuestra página web, que es www.blackanddecker.com.ar. También puede contactarse con nosotros por nuestros cursos online para que la gente aprenda a manejar nuestras herramientas, que es www.cursosbdk.com.ar. Y como siempre, los invitamos a que nos sigan en Facebook. Buenísimo, Numa. Qué bueno lo de los cursos online, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí en Black & Decker y nos vemos en el siguiente bloque. Muy bien, gracias Kiriana, gracias a todos. Herramientas Stanley. Herramientas Black & Decker. Y herramientas DeWalt. Pítalas en su ferretería amiga. Distribuye Pampini Compañía, Sociedad Anónima. Herramientas Stronger presenta su amplia línea de productos. Herramientas de corte, accesorios para herramientas eléctricas, tornillería y fijaciones metálicas. Conseguí las herramientas Stronger en las mejores ferreterías, tornillerías y barracas de todo el país. Stronger, buenos productos a precios accesibles. Segundo bloque en herramientas para todos y tenemos una nueva demostración aquí en nuestro taller de la mano de nuestro especialista, el señor Alejandro Frank. Ale, buen día. Buen día, Federico. Muy buenos días para todos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Fede. Ale, hoy una demostración quizás industrial, se podría decir. Bastante industrial, digamos, a lo que es las soluciones rápidas, ¿sí? A las fijaciones que son superiores a los tacos, ¿no? A ver, Ale, a ver, bien, a ver, está nada, bueno, está muy bueno. Más que nada a pedido del público, ¿no? Sí, a pedido de algún que otro televidente que escribió. De los televidentes. Bueno, hoy vamos a presentar los tacos metálicos tipo IM, ¿sí? ¿Qué sería? Esto es una broca, una especie de cilindro, un caño. En su interior viene roscado. Y en la parte interna, es decir, en la parte inferior, el cuerpo es cóncavo. Sí. O sea, es una especie de cono con un cono invertido, digamos, que cuando uno le pega el golpe con el mango, ese cono hace que el cuerpo abra, ¿sí?, y lo bloquea, es decir, lo traba, en este caso en hormigón. Mirá qué bueno. ¿Sí? O sea, en una pared de ladrillo hueco no lo podrían usar esto. O sea, es para más, para digamos, para material macizo. Es exclusivamente para lugares firmes, como por ejemplo hormigón, ¿no? Siempre. Bien. Y en el caso de que sean cosas pesadas. Y en el caso que uno tenga que levantar cosas pesadas. Claro, por ejemplo, en un techo de hormigón, con un taco soportaríamos máximo unos 80 kilos. Sí. Y con una broca IM, cerca de 200 kilos. Mirá la diferencia, sí. ¿Eh? Ale, hablame un poco. Marca, medidas, bueno, hablame un poquito. En este caso es toda una línea de tacos IM de la marca Stronger. Sí. ¿Sí? Arrancan de 1/4, 5/16,
3 octavos, media, 5 octavos y 3 cuartos. Excelente. Que son las medidas básicas y estándar en lo que viene todo lo que es ménsulas, soportes, los rack. Todos se traen, o sea, se mueven dentro de estas medidas. Bien, que son en pulgadas. ¿Y en los pulgadas. Mangos de colocación, Ale? También vienen, el que no viene, o sea, vienen todos, ¿no? Un cuarto, 5 y 6, 3 octavos y media. El que no viene es de 3 cuartos porque ya por sus dimensiones se puede utilizar cualquier tipo de hierro. Claro. ¿Sí? Sería, para golpear, digamos. Sería en vano vender un mango con cualquier fierro, lo pueden colocar, ¿sí? Bien. Acá bien. Inclusive se puede llegar a escuchar el cono que está suelto adentro, ¿no? Sí, sí. Que es el que va a trabajar. Esperando digamos. Ser expandido. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. A ver, Ale, ¿y cómo vamos a trabajar hoy? ¿Cómo nos vas a mostrar bueno, este producto? Yo improvisé una especie de hormigón. Tengo preparado una broca de 5-16 y una de media. Sí. Que ya las tenía preparadas y voy a hacer una de un cuarto. Excelente. ¿Te parece? Excelente. Elementos de seguridad. De seguridad, por supuesto. O sea, lo que tenés que hacer es un agujero. Un agujero, sí. Siempre cuando agujereamos, si tenemos la posibilidad, le damos 2 o 3 veces, como hice yo, para poder sacar el residuo. Claro. ¿Sí? Está muy bien. Y en este caso yo ya tenía preparada la mecha marcada a la profundidad. Ah, mirá que bueno, ¿sí? Lo marcaste con cinta. Le puse un pedazo de cinta, cinta para tener la profundidad preparada. ¿Sí? Como bien dijimos, Fede, vamos a usar un taco de 1/4. ¿Sí? Perfecto. Hay que procurar que la profundidad nos quede bien. Normalmente, digamos, el mango. ¿Sí? Tiene una especie de tope. Ahí ya abrió, Ale. Ahí tranquilamente abrió. Seguimos con uno 5-16, ¿qué te parece? A ver. Ese ya lo teníamos preparado, ¿sí? Simplemente teníamos que colocarlo. Ahí una vez que hace tope, después le damos un poco más de fuerza, ¿no? Para que abra. Como para asegurar el agujero. Y se puede creer que ya nos queda la rosca ya preparada, ¿no? Claro. Ahí pones el bulón directamente. En este caso 5-16. Ahí tranquilamente podemos sujetar lo que queramos. Y en este caso, Ale, el diámetro. Nos quedaría pendiente media, ¿sí? Que ya estaba preparado. A ver. Ahí vemos que ya prácticamente hizo tope, ¿no? Muy bueno, Ale. Uno no ve cómo trabaja el taco adentro, ¿no? Obviamente, adentro del hormigón. Pero claro. Cuando uno con el mango de colocación empieza a martillar, el taco trabaja y se abre. Claro, inclusive se siente, digamos, en el primer golpe se siente algo flojo y después se siente como que se entra cuando vos golpeás, ¿no? Cuando yo golpeo, claro. De repente, digamos, con este bulón, si uno querría levantar este pedazo de hormigón, se podría tranquilamente. Tranquilamente, sí. Bien, bien, excelente. Bueno, estamos presentando en el día de hoy tacos metálicos tipo IM de la marca Stronger. La línea arranca en 1/4, va hasta 3/4. Los mangos de colocación es el accesorio como para trabajar bien. Claro. Salvo, bueno, 3/4 que es en vano vender un mango de 3/4, ¿no? Correcto. Y Ale, una duda que me quedó, digamos. Sí. Esto se usa mucho en construcción, digamos. Muchísimo. El que más lo usa es el constructor. Muchísimo. Sí, tal cual. Bien, excelente. Bueno, ha sido la demostración del día de hoy. Creo que quedó más que claro para los televidentes que preguntaron acerca de fijaciones metálicas. Y nos vamos a ver la semana que viene, Ale. Por supuesto, Fede. Destacamos, digamos, que la misma función del taco, pero mucho más potencia al agarre, ¿no? Perfecto. Siempre y cuando la superficie donde lo agarramos sea firme. Impecable. Nos vamos a ir un corte, ya volvemos con más programa, no se vaya, ya volvemos.
Herramientas Stronger presenta su amplia línea de productos. Herramientas de corte, accesorios para herramientas eléctricas, tornillería y fijaciones metálicas. Conseguí las herramientas Stronger en las mejores ferreterías, tornillerías y barracas de todo el país. Stronger, buenos productos a precios accesibles. Tokits, accesorios para herramientas eléctricas. Múltiples posibilidades para el trabajo profesional y hobbyista. La más amplia gama de accesorios para disfrutar todo tipo de proyectos. Construcción, remodelación, instalación, decoración, arte y hobby. Tokits, accesorios para herramientas eléctricas al alcance de todos. Distribuidor exclusivo Barclays Sociedad Anónima. Barclays@adinet.com.uy. Seguimos en Herramientas para Todos y llegó el momento de conocer cómo pueden ganar estas herramientas que tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo. Sí, Fede, es impresionante todos los premios que tenemos. Tenemos herramientas eléctricas, herramientas manuales, accesorios, cartucheras portaherramientas. ¿Qué te parece si les contamos a los televidentes cómo pueden hacer para participar? Bueno, lo que tienen que hacer es entrar en Facebook, nos buscan como Herramientas para Todos, le ponen me gusta a nuestro perfil y después van a ver que hay dos fotos con diferentes herramientas. Este viernes próximo lo que vamos a estar regalando es el juego de formones de la marca Stronger, ideal para carpinteros, artesanos, ebanistas, un muy lindo juego de formones que vienen en una caja de madera, como pueden ver. Muy linda presentación. Y un set de accesorios de la marca Tokits, que en realidad son dos sets, estos que tenemos acá, uno para taladro, otro para moladora, con la cartuchera porta herramientas de la marca Herramientas para Todos. Eso es lo que vamos a sortear. Por lo tanto, van a esas fotos, las comparten y muy importante poner los últimos tres números del DNI, del documento de identidad, cuando comparten la foto y a partir de ahí ya están participando del sorteo. Exactamente. Entonces recuerden que tienen tiempo hasta el jueves a la noche. Correcto. O sea, tenemos tiempo desde hoy domingo hasta el jueves a la noche para poder compartir la foto. Recuerden que el sorteo es por sistema random, significa que es al azar. Y también una aclaración muy pertinente es que el sorteo es exclusivamente para la República Argentina. Totalmente. Si no tienen Facebook, le piden a un amigo, a un hijo, a un hermano. Es la única manera de participar, así que traten de encontrar a alguien que utilice este medio, que es Facebook, y le dicen, haceme un favor, mirá, compartí esta foto, y de última, vamos y vamos, ¿viste? Compartimos la herramienta, pero ¿viste? Es la única manera de participar. Exactamente, entonces recuerden, nos buscan en Facebook como Herramientas para Todos, ponen me gusta en nuestro perfil, van a la foto del premio, cliquean compartir con los últimos números del DNI y ya están participando. Suerte para todos. Bueno, nos vamos a ir un corte, pero antes les vamos a mostrar todas las herramientas que pueden ganar a partir de hoy y por todo diciembre. Dale. Herramientas Stanley, herramientas Black & Decker y herramientas DeWalt. Pídalas en su ferretería amiga. Distribuye Pampini y Compañía, Sociedad Anónima. Herramientas Stronger presenta su amplia línea de productos. Herramientas de corte, accesorios para herramientas eléctricas, tornillería y fijaciones metálicas. Conseguí las herramientas Stronger en las mejores ferreterías, tornillerías y barracas de todo el país. Stronger, buenos productos a precios accesibles. Sí.
Seguimos en Herramientas para Todos y tenemos más novedades de nuestro rubro, de nuestro sector, de la mano de Kirana, que ya llegó a nuestro taller. Kiri, buenos días. Buenos días, Fede. Buenos días a todos. Hoy vengo a presentar los selladores de juntas y grietas de Coincar. Bien, aclaremos que Coincar se fabrica en el país a través de Coinsa, Sociedad Anónima, que justamente esta fábrica tan importante es líder en todo lo que tiene que ver con selladores y adhesivos. Estos selladores están hechos a base de caucho sintético flexible, son resistentes a la intemperie y de secado rápido. Vamos a contar también que es ideal para sellar pequeñas aberturas o grietas que puedan originar filtraciones, juntas sanitarias y uso náutico en general. Excelente. Bueno, y vamos a hablar un poco de las presentaciones, porque hay tres tipos de presentación. Hay tres tipos de presentación, está muy bien. Vienen en pomos de 50 centímetros cúbicos, de 100 centímetros cúbicos y también, para un uso más profesional, tenemos los cartuchos de 300 centímetros cúbicos. Totalmente. Esto ya es para usar con la pistola metálica, como bien dijiste, para uso más industrial. Eso es. Bueno, ¿dónde se puede comunicar la gente que quiere más información de todos los productos que Coinsa fabrica, Kiri? Bueno, para más información pueden entrar en la página web de Coinsa, que es www.pegalo.com.ar. También pueden escribir un email a ventas@pegalo.com.ar y también existe una línea de teléfono gratuita que es 0800-888-0202. Muy bien. Y vamos a ir ahora a una demostración de herramientas Stanley, esta marca tan importante americana de herramientas manuales. Y hoy vamos a conocer algunos de sus modelos de su tiza línea. Algo muy, muy práctico. ¿Te parece? Me parece. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Buenos días. Bienvenidos a un nuevo bloque de Stanley. En el día de hoy vamos a ver tiza líneas. Tiza de líneas o también como se le dice normalmente choclas, son artefactos que se utilizan para hacer trazados. Cuando tenemos que hacer marcaciones sobre cerámica, sobre pisos, sobre paredes, se utilizan normalmente este tipo de productos. Básicamente son herramientas que se utilizan para trazado y marcación. Están compuestos de un hilo de algodón. Este es un hilo muy resistente, ¿sí? Es un hilo Stanley de hasta 30 metros de largo. Dentro del aparato va colocado talco, un talco que puede venir de distintos colores. En este caso tenemos para poder ver el color azul, que es el más utilizado, el rojo. Del costado de los tarros podemos ver qué tan permanente es el color. Fíjense que el rojo es un 3 y el azul es un 1. El que más se utiliza en Argentina es el 1, porque es más fácil cuando hacemos marcaciones pues pintar encima y que no se vaya a notar. El rojo generalmente después se nota. El modelo básico que tenemos está compuesto de una carcasa de poliamida de alto impacto, resiste muy bien los golpes. Tiene una ventana para poder visualizar la tiza que está aquí. Sella muy fuerte justamente para que el polvillo no salga y manche. Está con polvo rojo y la verdad que mancha bastante, entonces eso es muy bueno, el sellado. El hilo es de 30 metros de largo y tenemos aquí la rueda que tiene una reducción simple, normal, para poder rebobinar después los 30 metros si lo llegamos a utilizar. El modelo más completo es el Power Winder, es este modelo que tenemos acá. A diferencia del anterior, podemos ver que toda la carcasa es de acrílico transparente. En realidad es una poliamida de alto impacto transparente, donde podemos ver cuánta tiza tenemos, cuánto nos queda y poder hacer los cálculos si nos va a alcanzar o no. El hilo es un hilo de algodón súper resistente, viene como repuesto y lo tenemos disponible. Vamos a ponerle hasta ahí. Gracias a la ventana de aquí y que todo es transparente, podemos ver. Una vez que cargamos la tiza, lo sacudimos bien para que la tiza empape la cuerda. Apretamos el botón, sacamos la chapita. Lo ponemos sobre donde tenemos que marcar. Y nos queda la línea perfecta de punto a punto. Y ahí tenemos las dos líneas. Normalmente esta es la marcación principal y esta es la secundaria. O si es para pared, directamente utilizamos la línea azul, que es más fácil de borrar y poder pintar encima.
Bueno, muy bien, esto ha sido nuestro segmento sobre tizaliñas. Espero que les haya interesado y hayan conocido las cualidades que tienen nuestros productos. Les recuerdo que esto lo pueden conseguir en cualquier ferretería industrial o en los home centers. Nos vemos la próxima, gracias. Y hemos llegado al final de este programa, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y recuerden que pueden volver a verlo ingresando en www.herramientastv.com.ar. Y ahora más que nunca también nos pueden encontrar por Facebook como Herramientas para Todos, como les contamos hace un ratito acerca del concurso, del sorteo que estamos haciendo, por lo tanto con más razón pueden entrar y participar del mismo. ¿Se terminó, Vicky? Se terminó, Fede, nos vamos a ver la semana que viene. Totalmente, así seguimos aprendiendo más acerca del mundo de las herramientas. Que tengan un muy buen domingo. Chao.